Lightspeed Spanish. Here we are with Guillermo and Quique, and today we're going to talk about drugs. Oh. Vale, chicos, hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Bueno, ahora estamos en España y los dos sois jóvenes, ¿no? Chicos jóvenes ahí en España, aquí en España. ¿Cómo es la actitud hacia las drogas, digamos, las drogas blandas aquí en España, en general? Como norma general, hace años atrás era un tema más tabú. Ahora creo, normalmente lo han utilizado más la gente joven, pero según mi conocimiento que tengo yo ahora, creo que el baremo de edad que hay es muy extenso, es decir, lo mismo pueden consumirlo personas de 15 años, sí, habitualmente, o personas de 50. Es decir, por ejemplo, la marihuana es una droga que creo que es de uso parecido al tabaco hoy día, ¿sí?, en mi opinión. Tanto, ¿eh? Sí, 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 sí. Ajá. Ajá. ¿Y qué opinas tú? No, igual, pues la marihuana o el hachís se consume no es habitual para todo el mundo, pero hay bastante gente que ahora lo consume. Sí. Está como un poco a la orden del día. No es como antes, que antes era como, uff, estás fumando un porro. Sí. Ahora no, ahora fumarte un porro, pues está como a la orden del día. O sea, sí, se sabe que no es bueno, pero hay mucha gente que consume. Vale, ¿y es algo que se hace como en casa o en la calle? ¿Cómo va la cosa? Yo por lo que tengo más entendido, lo suelen hacer en reuniones de amigos, uh-huh, gente lo suele utilizar también, lo utiliza para dormir, porque le ayuda a descansar, o dicen que ayuda a descansar. Sí. Yo de lo que más tengo entendido es que se utilizan con reuniones de amigos. Sí. Creo. Uh-huh. Porque el efecto parece ser que es de tranquilidad, de descanso, y entonces muchas veces, bueno, hay otras, según el tipo en el cual fumes, también te activa o te hace reír o te hace estar... Entonces cuando estás acompañado con gente, pues el efecto quizás es mayor. Sí. Y lo que he notado, por ejemplo, si yo ando por un parque, algo así, suelo oler un porro, que se llama porro, ¿no? Sí, un porro. Un joint. En inglés, joint, o un pot, porro, ¿no? Pot. Pot, sí. Entonces, ¿en los parques la gente suele fumar? Sí, a ver, pues la gente de 16, 18 años, pues la gente joven, ajá, adolescentes que consumen marihuana o hachís, pues sí que pues se van a un parque a fumar. A lo mejor con una cerveza, no van a fumar en casa. Uh-huh. Entonces, pues se juntan en parques, ¿sabes? Con cuidado, porque es ilegal. Entonces, la policía si les coge, pues les pone una multa. Vale, no, interesante, si no dices es ilegal. ¿Cómo, claro, es la ley? Porque no me parece no, muy, pues, muy si claro. Si tú estás fumando en la vía pública y un policía te ve, o un policía que va de secreta, ajá, pues te pone una multa de unos 300 euros, según lo que te coja. Pero por así algo mínimo, unos 150 a 300 euros. ¿En el momento? No, en el momento no. No. Él te da el recibo y tú tienes que ir a pagarlo. Vale, ¿sabes? Sí. Pero no... O sea, que es ilegal, totalmente. Ah, vale. Y te registran y te quitan lo que tengas. Vale. Que no... Entonces, ¿es ilegal tenerlo? ¿Sí? Claro, es ilegal tenerlo. Exacto. Obviamente, es ilegal venderlo. Y venderlo mucho más. Sí. Pero he oído hablar de lo que se llama el uso personal, que hay una cosa en la ley... Sí, realmente yo no la conozco, pero lo que se suele decir es que si tienes a lo mejor dos plantas en tu propia vivienda, se considera como consumo propio, que no es no se considera que es para vender o para lucrarte. Sí. Es decir, y hacen como la vista gorda, es decir, no, claro, no me voy a meter en investigar porque tiene dos plantas solo. Vale. Lo que no sé si realmente es cierto o no. Vale. Pero la gente hace eso. El que quiere consumir para él, pues tiene dos o tres plantas en casa y parece, ajá, que así se exime un poco de responsabilidad. Claro, fumar en casa, claro, no te va a ver la policía ni estás molestando a nadie. Entonces, sí, pues sí que se puede. No creo que sea legal.
pero nadie va a entrar a tu casa a decirte lo que tienes que hacer. Sí. Entonces no pasa nada. Pero si tú vas fumando por la vía pública o encima, si es cerca de un parque con niños, pues también te pondrán una multa por encima hacerlo cerca de un parque. Pero por lo general sí, te van a poner esa multa, si te cogen sí o sí. Vale, vale. Ahora en muchos países es legal por el tema de la gente con dolores como artritis y cosas así, pueden tener una receta del médico y puede fumarlo en casa. ¿Ocurre aquí también en España? Creo que fumarlo no, te lo dan para hacerlo en infusión. Hacer una infusión, porque tú, un médico no te va a incitar a fumar. Porque el hecho de fumar es malo. Vale. Entonces te lo puede poner como un té, como si fuera un té, pero con hierba de marihuana. Entonces te la sensación es como si fuera una pastilla que te relaja. Entonces si tienes dolores crónicos, pues te lo aminora, te lo hace que sean más leves. Sí. Pues yo no conozco a nadie que... Yo tampoco. Por ejemplo, aquí en España se consume marihuana, pero se consume un poco más hachís. ¿Cuál es la diferencia? Pues el hachís es como que sale como de, creo, no sé muy bien, pero creo que sale de la resina de la marihuana o... Es como sólido, ¿no? Es como sólido. Bloque. Y lo traen de Marruecos, sobre todo. Ajá. Entonces, como pilla más cerca, suelen ser... La gente suele fumar hachís. También hay mucha gente que fuma marihuana. Sí. Pues si fumas una cosa a la otra, es muy parecido el efecto. Vale. Pero la gente en general suele fumar hachís. Vale. Ok, muy bien, entonces... Marihuana es como clasificada como una droga blanda, ¿no? Sí. Pero yo sé que en Inglaterra la droga más usada es la cocaína. Es un problema muy grande en Inglaterra. ¿Cómo es la cosa aquí? ¿Qué sabéis de eso? Yo creo, que no lo sé, pero creo que la cocaína no se consume tanto a niveles generales de edad porque es más cara. Es más fácil conseguir marihuana o hachís que no cocaína. La cocaína, en mi gusto, es una droga más... Es dura. Más dura, claro, y para gente que tenga más un nivel económico un poquito más alto. Vale. Porque es más difícil de comprar porque cuesta más dinero. Bueno, yo, por ejemplo, otro día estuve en un festival de música y pues sí había gente que estaba tomando cocaína. Sí. ¿Sabes? Pero no es algo común. No. O sea, no ves a... Si hay 100 personas, pues a lo mejor que 40, en un festival, que es un sitio más donde se pueden ver las drogas, consuman 40 de 100. Sí. Pero no... La cocaína no es habitual, porque la gente lo ve como grave, pero sí hay bastante gente. Sí. Y sobre todo la gente con más dinero, el vicio que tiene suele ser ese. Interesante. Es que conocéis a José María, el novio de Elena. Sí. Sí. Pues él trabajaba en un restaurante en Inglaterra y decía que todos los camareros usaban cocaína en el trabajo. Y otro amigo mío decía que todos sus amigos, como normal, usaban cocaína cuando salían. Yo creo que en Inglaterra, digo. Yo creo que la cocaína todavía está muy mal vista. Sí. Es decir, si tú ves a alguien fumar un porro, lo ves algo más normal. Si tú ves a alguien consumir cocaína, aún todavía te da más reparo. Entonces la gente como que se esconde. Sí. Intenta esconderse más. Pero a mí me sorprende que en tu propio lugar de trabajo consumas cocaína. Sí. Para mí es impactante. No, yo donde trabajo nunca he visto. No he visto a nadie consumir en horario laboral. Sí. Fuera. Quizá, a lo mejor sí, pero en el horario laboral, sí. No lo he visto. Entonces, lo que me interesa también es el verbo que existe para el uso de cocaína. Porque es muy parecido al verbo de inglés, sí. Que es sniff coke. ¿Y qué usáis? Sniffar cocaína. Sniffar, sí. Es el mismo verbo, sí, ¿no? Pero ha venido del inglés. Pues ese verbo. No tengo ni idea, pero no, sí que es verdad, se utiliza. La palabra es sniffar. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Vale. Y también estábamos hablando de un poco de vocabulario, ¿vale? Pero es interesante que en inglés
decimos score drugs o conseguir la droga, y aquí... ¿Qué es pillar? Es como... Pillar. Es como en jerga, como jerga más española, decir, claro, voy a pillar. Sí. Cuando vas a pillar significa que vas a comprar droga. Vale, vale. Entonces tenemos porro, que es la cosa que se... Exactamente, se fuma, lo liado, ¿no? Lo que se lía, sí, es, vale, el porro. Y marihuana es la planta. Hashish. Hachís. Hachís. Hachís es la, como la resina que sale de, vale, de la marihuana. Sí. Vale, pues muy bien, qué interesante, ¿eh? Muchas gracias y vamos a hablar de otra cosa otro día, ¿no? Muy bien. Sí. Vale. Hasta luego, adiós. Bye.